Hola, hola chicos, buenos días, ¿cómo amanecieron el día de hoy? Espero que hayan amanecido muy, muy bien. Yo aquí ya despierta, levantada desde temprano. Hoy es día sábado, sábado día de... quédate en casa, no se crean. Sábado del día que yo me quiero quedar en casa. Hoy me levanté desde temprano, me levanté desde las 8 de la mañana, pero ya van a ser casi las 12 ahorita. Van a ser las 12. El día de hoy Mario quería que me quedara, que nos fuéramos, ay, se me hizo un ruido, que nos fuéramos a desayunar, a comer por ahí, y le dije que no tenía ganas, chicos, saben, estoy en esos días de que no quiero salir a ningún lado. Bueno, en este día no quiero salir a ningún lado, a lo mejor mañana voy a querer salir o algo así, pero hoy no quiero salir, quiero estar aquí en la casa, bueno, hasta ahorita. No sé más tarde si vaya a querer salir o algo, pero ahorita no me siento con ganas de salir a ningún lado. Ya empecé a sacar la cama, voy a limpiar todo lo que es mi cama, la cama de los niños. ¿Y qué más? ¿Qué voy a hacer hoy? Yo creo que a lo mejor, sí, puedo, voy a lavar ropa, no sé si lavar ropa o no. Pero ahorita vine por la funda de esta almohada que es blanca, metí a lavar lo blanco de mi cama, entonces sí, voy a hacer eso. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes el día de hoy, chicos? Hoy es sábado, como les digo. Ah, Mario ahorita, déjenme agarrarlos para haciendo y deshaciendo. Mario ahorita se va a ir a... anda con los niños. Creo que se alcanza a ver el carro, ahí está. Va con los niños, chicos, espérenme. Déjenme grabarles. Miren, ahí van. Van los niños con él porque ahorita van a ir a... ¿Qué es lo que van a hacer? Van a ir... ¡Ah, sí! El aire. El aire que compramos ayer, que ustedes vieron que compré. El aire... parece ser que tiene un enchufe de 220, se me hace que oí a Mario que dijo 200 o 2020, 2220, no sé, de muchos voltios, y que necesita un enchufe diferente al que nosotros usamos ahí en la, ahí en el main cave. O sea, necesitaba venir un eléctrico y cambiar los enchufes, chicos. Cambiar los enchufes o pues para conectar el aire ese, necesitábamos otro diferente enchufe. Y pues eso iba a salir bien costoso, mandarle a hablar un eléctrico y todo eso. Entonces, lo que decidimos... Ah, y aparte nos dijeron que con ese iba a salir bastante luz, mucho más de luz. Entonces lo que decidimos fue cambiar el aire. Vamos a cambiarlo. Lo vamos a cambiar por el más chiquito. El grande definitivamente no lo vamos a usar. Y aunque sea nada más para calentar el gimnasio, pues para eso lo vamos a usar. Porque el grande ya lo habíamos pensado, habíamos dicho que pues que para que calentara todo y enfriara todo el main cave y todo, hasta el baño, chicos. Pero no, ya cambiamos de opinión. Y por el bien de nuestro bolsillo, vamos a regresarlo y vamos a comprar uno más, el más chiquitito, y que no nos salga tanto gasto. Pero van Mario y los niños porque no sé qué es lo que iba a hacer Grecia también con ellos, a ellos. Ah, iban a llevar a Grecia a las matemáticas hoy también, así es que pues sí. Por eso ellos andan allá. Bueno, se acaban de ir y yo me quedé solita en la casa, así es que voy a hacer un desmadre, voy a hacer una fiesta aquí. Voy a hacer una fiesta mientras ellos no están en la casa. Miren, aquí está donde ya lavé trastes y todo el borlote del desayuno que les hice. Ah, ¿sí les dije que ya les hice desayunar? No, no les dije, ¿verdad? Ya, les digo, Mario quería salir a comer o a desayunar ahorita y le dije, yo no tengo ganas. Entonces me puse a hacer aquí y ya está, lavé trastes. ¿Cómo la ven, eh? ya bien productiva en antes del mediodía. Como les digo, hasta ropa ya metí a lavar de la cama mía, voy a lavar cama de los niños y todo eso, así es que muy bien por mí. Para que vean todo el despapalle que tengo, miren, la cama está encuerada, la almohada está encuerada, allá está otra almohada encuerada, tengo todo encuerado aquí. Y acá tengo esa,
que la voy a meter a lavar, pero ya con colores, pues la voy a poner para allá, ¿verdad? Pues para que la quiero aquí. Entonces me la voy a llevar para allá. Y allá tengo un bulto lleno de también. Aquella es ropa. Es ropa. Es lo único sucio que tengo ahorita. Acá abajo, lo voy a decir a los niños a ver si me traen más ropa de allá de arriba. Esa es la blanca que utilizo para taparnos, también la voy a lavar. Y pues sí, y esas me las voy a llevar para mi happy place. Como saben, el lunes no vamos a tener, bueno, a lo mejor no saben porque en otros países no es festivo el día de el lunes. El lunes es el Labor Day y de aquí es día del trabajo. Entonces vamos a tener el día off en mi happy place. No va a haber clases el Monday, el lunes. No va a haber clases el lunes y voy a guardar este que va acá. Ay, no, se lo voy a poner aquí abajito, Grecia. Acá estoy poniendo las cosas en el closet este donde están las cosas de la aspiradora. Así que no va a haber clases el lunes porque es día del trabajo, chicos. Y vamos a ver qué tal quedó el abanico. No he visto yo. Mario me dijo hace rato, Ale, ven, please, vente a ver cómo quedó el desayuno. No. Chicos, ando bien, pero bien ocupada en el cuarto de Grecia. Créanme que es que se ve igual que lo otro. No, se ve un poquito más largo, chicos. La mera verdad que sí se ve un poquito más largo. A ver, vamos para adentro a ver qué tal se siente. Le dije a Mario que me prendiera el aire porque me toca hacer ejercicio el día de hoy. Pero en realidad no sé si vaya a hacer ejercicio. Porque se siente bien frío aquí adentro. Y en verdad sí está más grande. Miren. Esperemos que sí enfríe todos. Les digo, si se siente un poco más frío, no sé si sea porque pues ya tiene un rato prendido. Ay, 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 no sé si apagarlo o no. Es que ando muy ocupada. De verdad, chicos, les estaba platicando ahorita de Grecia. Y este es el aire que les decía que tenemos aquí. Que Mario pues quería el grandote para que enfriara todo desde allá hasta acá. Y el grande sí lo iba a hacer, pero pues ya saben cómo nos iba a salir el chistecito. Entonces ese se va a quedar aquí mientras. La Grecia me trae ahorita muy enojada, muy, muy, muy enojada, porque de hecho ahorita no van a ver ni a Taco ni a Milo por aquí, miren, no están aquí, porque ellos no están, andan en el veterinario, los llevó Mario el veterinario, entonces Grecia anda con él, pero ando tan enojada con la Gigi, chicos, porque ahorita le dije a Grecia, voy a ir a tu cuarto, recógeme el cuarto porque quiero ir y ver que esté limpio. Y porque me iba a poner a sacar ropa de la que no le queda. Ustedes saben que uno hace eso con la ropa cuando ya no les queda, que entra el invierno y todo eso. Uy, me veo borrosa, chicos. Ahí está. Entonces iba a ir a hacer eso y le dije yo, por favor, ponte a limpiar tu cuarto. Y fui al cuarto. Estaba empezando a sacar, chicos. Me quería dar el infarto. De verdad que me quería dar el infarto. Grecia tenía ropa, chicos, sucia en los cajones. Empecé a sacarla toda, hija de tu... Sí, se lo dije. Bien enojada que estaba. De todos lados tenía mugrero tirado, dulces tirados. Le digo, no, mija. Le digo, no, mi amor. Le digo, ¿por qué? Le digo, ¿por qué? ¿Por qué? Estaba bien enojada. Es que, chicos, no puedo con ella. De verdad que por más de que te intento. Y yo sé que es niña. Ustedes me lo han dicho 20 mil veces. Yo sé que es niña. Pero necesita ser una niña ordenada. Necesita ser ordenada porque las niñas cochinas o las personas cochinas no caben en ningún lado, chicos. Entonces, seamos reales. Y yo no sé, batallo mucho con esa niña, la mera verdad. Y ahorita la salvó la campana porque estábamos limpiando todo el despapalle que tiene ahí arriba. Y es más, ni se los quise enseñar, ni se los quiero enseñar porque de verdad que está el cuarto súper tirado. Necesito lo que me estaba proponiendo ahorita y era el por qué no quería salir también el día de hoy. Es porque necesito, chicos, ponerme a sacarle todos los juguetes,
todos los... Todos los... Los voy a dejar aquí, me duele el brazo. Y no se me vayan a caer. No pude. Les digo, necesito sacarle todos los juguetes, necesito sacarle todos los... ¿qué serán? Las cosas que ya no va a necesitar, chicos. Porque si le quiero comprar una recámara o le queremos comprar una recámara nueva, ¿cómo ustedes creen que le voy a comprar una recámara nueva y con todo el mugrero que tiene? Dios mío, tiene un pero es lo que queremos hacer, desocupar su cuarto para que venga su recámara nueva. Así es que me voy a pasar todo el día ahí limpiando, estoy lavando, dando y deshaciendo. Pero pues bueno, y tal vez no debería de hacer esto. ¿Por qué? Me fue a llevar el teléfono porque me va a hablar mi viejo ahorita. Tal vez no debería hacer esto porque yo sé que voy a ser criticada por tantas personas. Pero no importa, chicos. Uy, mi amor, me asustaste. No importa, chicos. Quiero que vean el despapalle. Ay, me echaste baba. El despapalle que hay aquí en este cuarto. Y quiero que vean cómo está y cómo va a quedar. Quiero decir que voy a sacar cosas porque voy a hacer un garage sale. Y yo cada año, cada 6 meses hago garage sale. Así es que siempre lo he hecho, chicos. Voy a hacer un garage sale para vender todo lo de los niños, para vender todo lo que está saliendo, todo lo que va a salir. Me gusta venderlo súper baratito, chicos. Y pues sí, es lo que voy a hacer en un día de esos. Pero quiero que vean todos los zapatos que tienes allí. La ropa que está tirada, porque andamos en eso. Y ella todavía no llega, pero pues bueno, vamos. Vean ustedes esto. Miren nada más el desmadre que hay aquí. Ay, chicos, me metí al closet y ya toda la ropa de los closet, del closet está acomodada. Ya está acomodado todo eso. Ya está acomodado todo eso. Los cajones estos ya están acomodados. Ahora tengo que sacar todo eso que ella agarra y la echa ahí nada más. Entonces tengo que sacar todo eso. Tengo que acomodar todo esto, sacarle los zapatos que no le quedan. Y aquí están sus pijamas. Aquí están la ropa de hacer ejercicio. Aquí están shorts y ahí abajo están los trajes de baño. Así es que ya está todo acomodado de cierta manera aquí. Y esos tiene años con ellos, son los abuelitos. Esos van a ir acá arriba. Se los voy a poner acá. Dice que ese es su papá. O sea, mi suegro. Y dice que esta es mi mamá. Ella siempre dice que ese es su papá y ese es mi mamá. Le digo, mi amor, pero ellos no son parejas. Dice, yo sé, dice, pero este es papá, apá. Y ese es mami Lucy. Dice, no son novios ni nada. Dice, nada más así los tengo yo. Digo, ok, está bien. Aquí yo creo que le voy a poner todos estos tipos bolsitas. Porque miren, tiene muchas bolsas de esas, pero yo quiero que venga ella y me diga cuáles son las que va a utilizar y cuáles no, porque no quiero guardarle a lo menso nada más y no quiero guardar a lo menso nada más y darle todo esto. Pero ahorita voy a poner a sacar cada cosita de las que están aquí. Estos pantalones ya están listos para guardarse. Estos van aquí, en donde van los pantalones de ella. Y esta, miren, otra bolsa. Tiene muchas bolsitas. Tiene mucho tipo de bolsita aquí. Cositas como estas que no sé si las usa, si las va a usar o no. Miren, estas cositas. No sé si las vaya a usar o no. Entonces, ahorita que venga, la voy a poner a unos gogos. Háganme el favor. Ay, Dios mío. ¿Saben qué? A ver, déjenme ver. Los gogos. No, qué fregados, voy a alcanzar la alberca, no, hombre. Pensé, ahorita lo voy a aventar a la alberca. A ver, déjenme ver hasta dónde los aviento. Lo voy a tratar de dar al zacate para que no se vayan a quebrar si es que llegan el concreto. Ahí van.
No, ni cerquita, chicos, ni en la orillita. Ay, 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 Dios santo. Y miren mi vista, para los que no conocen la vista de aquí, del cuarto de Grecia en la terraza. Tengo esta hermosa vista, bueno, tiene esta hermosa vista ella. Está muy bonito acá. ¿Se fijan? Pero bueno, sigamos con la triste realidad. Sigamos con la triste realidad que es este cuarto. Y le dije, ¿por qué tienes la cama extendida? Mami, es que estaba acostada ahorita ahí. Yo creo que le voy a sacar esa caja, zapatos, todos los zapatos que no sirven, se los voy a sacar. No, 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 voy a hacer un despapaye aquí, chicos, ahorita que esa niña va a tener que sacar todo lo que no le sirve. Y la televisión, el control de la televisión se lo tuve que quitar, porque me estaba dando cuenta que ahora, desde que le estoy quitando lo electrónico a ella, a las 7 de la tarde me estaba dando cuenta, chicos, que la canija prendía la televisión en las noches. Entonces, lo que hice es quitarle el control. Se lo quité, lo escondí y no puede prender ella la televisión. Así es que hice trampa. Bueno, no hice trampa, más bien por ella andarme haciendo trampa a mí. Y me da miedo empezar. Directo a la alberca. ¡Ay! Pensé que iba a caer a la alberca. ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué hermoso! ¿Tumbaste con la pelota? Oh. Ahí te la traigo otra vez. ¡No! ¡A mí! ¡Ay! ¡Taco! ¿Cómo te fue en el veterinario, papá? ¿Eh? Ah. Oye, babe, todavía le pegas fuerte la pelota. Te Me andas dolió. quebrando. Ay, ay, ay. Vino a traerme la pelota a mí, ¿te fijaste? Ah, no, Chetar no me quiere. No te quiere. A mí Es la sí que la debe comer. me... Ya sé. ¿Eh? Y a mí sí me quiere mi bebé. A mí sí me quiere. ¿Y Milo? ¡Milo! Ahí está ahorita. Ahí anda atrás. Ya lo vi. Un poquito más y la... Un poquito más y la avientas. ¿Para aquel lado? ¿Verdad? Ok, vamos a hacer lo que ibas a hacer. ¿Qué quieres? Hasta que llegaron, chicos, estos callejeros. Todo el día han andado en la calle. ¿Verdad? Todo el día. Sí, todo el día. ¿Dónde están? ¿Acá adentro ya? Ok. No, los pelos los pongo. Wow, sí se siente bien frío ahora. Bájale, le voy a bajar. Sí se siente frío. Ahí está. ¿Dónde están? Mario trajo unas cositas, las que les dije que quería poner, chicos. ¿Cómo se llaman? Shelves. Yo pienso que en esta pared, ¿no? En esta pared estarían bien. O ahí también, para la entrada. Ya, porque ahí tendrías que quitar esas cositas y ya Se está puede pintado. quitar. Pero ya está pintado. Es para los espejos. Ya, Se puede poner así. Para que se vea. Para que no se vea. O quitar. Pero no, se me hace que está bien mejor así como dices tú. Aquí está Pero no derecho. van a poner muchos. Guay. ¿Por qué? Va a ir uno aquí. Ajá. Yo pienso que aquí vamos a poner dos y dos nada más. ¿Aquí o acá? Dos y dos. Uno aquí, uno en este tamaño. Dos y dos. Cinco pies. En el Six. 56 Hello. y el otro pues más arribita. Yo iba a poner dos aquí y poner dos allá en el baño, papi. 56 y no. No, el 56 de abajo para arriba está muy arriba. De partido en el 52 aquí. Ya, 52. 22 y luego el otro. En el... 72. No, No. una caverna. ¿Qué vas a poner aquí?
del, aquí voy a poner las cositas como las que tengo allá, ¿de qué lado? 52. 52 y otro aquí en el 66. 66. No, se me hace muy alto, papi. 52, si van a hacer unas cositas así nada más. ¿Cuándo del quieres poner toallas? Ah, en el del 62, en el otro. Oh, son 52, 62. Y luego en el 62, sí, para arriba. Ok, ¿qué más quieres? Que lo pongas ahí y acá. Pues quiero que vean, mis chicos, lo que vamos a... ¿Vas a poner más o menos? Mira, ¿dónde están? Los pinto y una vez, okay. ¿Dónde están? Y oh, otros aquí, en este. Ah, ¿sabes qué, papi? Aquí eran esquineros. ¿Un esquinero? Sí, aquí quería otros. Híjole, y esos eran esquineros los que quería ahí. Aunque los puede poner aquí. Aquí puedo poner esas, las que quiero. Es que en este quiero poner yo las toallas para mí, chicos. Las toallas cuando... Porque tenemos esas toallas ahí. Y necesito poner las toallas que yo uso cada vez que salgo del gym. No me seco con esas de normales. Quiero poner aquí unas y quiero otro también, nada más así. O sea, no quiero poner un mueble, ni mucho menos un mueblecito ni nada, porque no quiero nada empacado. No quiero, ustedes saben que últimamente no he agarrado nada así que sea muy bultoso, no. Entonces, ¿dónde estás, pa? A ver, ponme este acá. Aquí. Aquí ponlo. A ver qué tal se ve. No, hombre, ahí está bien, ¿no? No se pegan en la comida. ¿Ay? ¿Está bien o no? Sí. ¿El otro? No. Ay, no, ahí se ve bien amontonado. Esa pared no está cuadrada, mía. ¿No? No. Es que se me hace, papi, que aquí el punto era poner esquineros, ¿no? ¿De qué lado? Está bien. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos a un esquinero o los ponemos acá? Como tú quieras. ¿Qué piensas? ¿Un esquinero o no? Dos esquineros ahí. ¿Dos? ¿Uno? Sí. ¿Y si ese lo partes a la mitad? A la mera, mera mitad. Ahí se hace un esquinero, ¿no? Checa. Mira. ¿No? No. ¿Seguro? Sí, no puede. No, mejor era. ¿Quién es? Policía. Oigo. Policía. Payasa. ¿No? Si lo partes a la mitad, ¿no hace un esquinero? Sí hace, papi. Sí hace, pero... El pedo... Espérame, hija. El fart... Es que no necesitamos que... ¿Cómo se puede? Tienes que cortarlo derechito. Ahí está el pedo. Dijo, papi, ahí está el pedo. No puedes cortarlo derechito. No. Oh, my God. Really, babe. No. Entonces, sí, vamos a usar uno nada más ahí. No, sí. Dos aquí nada más. Ya. Está frito. Ya después vemos a ver qué. Ok, qué. Este va a ir 52 y 62. Ya, eso es bueno. ¿No te estorba ninguno? No, no me estorban. Ya, refuérzalos bien. No, más te vale que no. Bueno, ya me voy. Vente, Gracia, vamos a seguirle con tu cuarto. Hey, espérame. ¿Qué? Un beso. Vamos contigo mejor. ¿Vas a ayudarnos a limpiar? No, ¿vas a ayudarnos a limpiar? Apaga la luz de ahí. Mami. Hey. ¿Tengo esto? Y era en una cámara que me ibas a tirar y no sé si tenemos fotos acá adentro. No, no te la iba a tirar. La iba a sacar a vender. ¿Pero la iba a vender esto? Hija, esa es una batería. Esta no tiene fotos. Oh. Es una batería. Ay, ay, ay. Pues tengo que cargarla esta y a ver si tiene fotos ahí adentro. No, si no tiene un chip, no tiene fotos. Es esta, ¿verdad? La que dices. Sí, esa no tiene fotos. Miren. Una de las 20,000 cámaras que Mario me compró para empezar a grabar videos hace 20,000 años atrás. ¿También es para videos? Ajá. Ahí lleva la cámara. Sí, Jana. Sí. Ahí lleva la SIM card, pero no trae. ¿Qué? ¿Sí funciona? No funciona esa. Háganme el favor. Aventó las almohadas para abajo porque pensaba que las iba a lavar. Como si siempre las lavara. Esta niñita. ¡Uy! Ahora sí. Vamos a continuar con el
despapaya aquí arriba. Ay, huele a perfume aquí, guay. ¿Por qué huele a perfume? No sé. Ok, vamos a empezar a guardar todo eso. Miren, como toda mujer, esas bolsas sí las quiere. Como toda mujer digo, porque pues ustedes saben que todo queremos quedarnos. Esas sí las quiere y esas no. Esa es la que vamos a vender, lo que vamos a sacar en garage sale. Varias horas después terminamos de limpiar el cuarto, y digo terminamos porque Grecia también. La cama está extendida porque pues le estoy lavando las cosas, chicos, pero ando bien molida, me duele chorro la espalda donde nada más anduve agachada. Saqué todo lo de ahí, todo, de cada cosa saqué. Miren acá, ya está todo recogido también, todos los zapatos que no le quedaban lo recogimos, todo lo demás. El closet, dice Grecia, que ya también quedó limpio. Aquí está Grecia. Y está bien que mami me estaba tirando muchas cosas, porque yo estaba pensando en como tirando como mucho de mi cuarto, como cosas, porque voy a estar cambiando mi cuarto y voy a estar poniendo más cosas como que... No, ya dijimos que no sé si te lo voy a cambiar. Voy a venir cada semana para checar si lo tienes limpio, si no, no. Porque no quiero que vuelva a pasar lo mismo de ahorita. Pero eso yo estoy diciendo porque yo sé que sí va a ser. Okay. Porque te dieron otra vez. Sí, yo sé que ya lo prometiste, pero más vale que lo cumplas. Ok. Bueno, aquí ya terminó, quedamos... Aquí quedó todo limpio. Ahí están, quedaron las bolsas, todo lo demás. Y acá... Y también, acá dentro, tengo mi Gucci bag. Cállate, Gucci bag. Eso no es una Gucci. Acá también ya todo limpio. Esa es una caja que era basura. Esa es basura. Pero pues bueno, ya quedó esa basura, hija, también hay que sacarla. Échale basura de ahí para acá, para que no se vaya a caer ese. Voy a llevar esa. ¿Qué les iba a decir? Este, Grecia, te lo voy a cambiar, hija. No sé qué voy a hacer con este. Sí, no lo quieres. ¿Sabes qué es lo que puedes hacer ahorita? ¿Qué? Es sacar las diademas que sí te vas a quedar y ponerlas, pues las vamos a poner en algún lugar. Okay. Ya para quitar ese, te lo quito de una vez. A ver, quítale los. Ay, Dios mío, Dios santo. ¿Qué eres? ¿Para qué quieres una carita? Ven, dale. ¿Para acá? ¡Oh, mi árbol! El cargador es de este. Todavía me tengo que lavar los dientes, cambiar. ¿Ya ves, Grecia? No, está bien. Nada más acuéstala ahí. Ten. Ok. Tenis. Se siente rico que me ahí tenga está tu en té. La cama. Ahí está tu té. Me tenga en mi té en... Y no me grabe. ¿Cómo está? Hey. Play. No. Se siente rico que me tenga en mi té también, en la cama. Gracias, Grecia. Ajá. ¿Por qué me hiciste mi té, Grecia? Porque estabas en mi cuarto todo el día. Y como nada más estaba ahí. Gracias, mi amor. Te amo. Te amo. La televisión está aquí. Thank you. Good night, papi. Let's go. Let's go. Let's go. Bye. Good night. Let's go. Good night. Let's go. Let's go. Let's go. Otra luz. Oh. Nos amo.
Bye. Te amo. Y ya que se va a dormir mi mamá, porque ya la puse a dormir, yo voy a hacer el video. Okay, dile a tu mamá, a tu prima, tu primo, tu tía, tu. Y tu hermano, tu hermana, y tu enemiga, que a lo mejor le gusta ese vlog. Bye. Papá. Peace. Wait.